Hola a todos, bienvenidos a la primera guardia, soy Roz Combarro y hoy os traigo el noveno capítulo de Prisión Architect. Hemos ido ya, como veis, evolucionando nuestra prisión pues poco a poco. En la última hicimos pues una enfermería con nuestro, con, vamos, con sus médicos, con sus camitas por si alguno de los presos se ponen enfermos o lo que sea, y pues un psicólogo para poder ya pues controlar nuestros presos. Para ello, pues vamos a ver, se están duchando y ahora es bastante complicado darles porque están con el sonido. Ahí está. Como veis, ya tiene ahí pues las necesidades. Ahora ya podemos ver las necesidades que tienen nuestros presos, si están satisfechas o no. Y encima pues tenemos si tienen alguna, digamos, cualidad especial. Por ejemplo, este, el Warren Hyde, es un soplón. Así que nos vendría bien, ahí está, en personaje vemos, es un preso, es un informante conocido y como tal su vida puede estar en peligro. No dejarlo solo con otros presos durante pues la estancia en la prisión. La verdad que ahora no tengo capacidad para tenerle controlado, pero bueno, ya lo haremos pues poco a poco. Bien, en el capítulo anterior dije que igual iba a ampliar un poco la cárcel para poder meter más presos y tener algo más de dinero diario, pero veo que todavía nos tenemos bastantes fallos de seguridad, todavía no tenemos bastante organizada la seguridad en la cárcel, tenemos los guardias un poco a su libre albedrío y la verdad pues que no mola como tenerles así. Así que vamos a ir aquí a informes, a la nuestra casilla de subvenciones. Y aquí tenemos una cosa que se llama certificación de procedimiento de seguridad. Pues así ya podemos tener ya la seguridad ya bien controlada, podemos controlar a nuestros guardias y posicionarlos ya bien. Para ello tenemos que contratar a un jefe de seguridad, requiere una oficina. Contratar a 10 guardias. Desbloquear patrullas a través de la burocracia y asignar a 3 guardias para patrullar las rutas. Así que vamos a dar clic y vamos a ponernos a ello. Bien, vamos a empezar ya a desbloquear el menú de seguridad a través de burocracia. Ahí tenemos, que nos cuesta 500 euros. Y en 6 horas, pues el alcaide se lo desbloqueará. Bien, nos decían que nos hacía falta una oficina. Así que esto ya, vamos, esto ya va de seguido. Porque esto es al igual que en otros episodios. Como pues, como se hace la oficina. Y así que ya vamos a ir poniendo todos los objetos. Vamos a preparar ya todo. Para que así ya lo máximo brevedad posible ya lo tengamos ya hecha la oficina en el momento ya de que hace falta contratar a nuestro personal, vamos, a nuestro jefe de seguridad. Bien, ahí tenemos y ya está. Perfecto. Ahí vienen ya los materiales en el furgón. Bueno, no, viene un de patatas. Ha sonado por ahí una alarma. Bien, en las lechugas pueden ser lechugas asesinas. Al igual que en el capítulo anterior fue el bacon asesino, pues en esta puede ser la lechuga. Que no tiréis la comida al suelo, que la gente está pasando hambre y no se puede tirar. Ah, bueno, lo meten al frigorífico. Se ve que se les había quedado ahí tirado. Y nada, pues ahora 4 presos van a entrar en libertad condicional. Así que dentro de poco pues vamos a tener menos presos en nuestra cárcel y pues se bajarán los ingresos. Vale, han encontrado pues también otras tijeras en la lechuga. El capítulo anterior fue en el bacon, también fueron unas tijeras, pues para eso está de pegada, pues tener los detectores ahí en la entrada, pues para que se vigile un poco el tema de la seguridad del contrabando. Bien, ya tenemos la oficina ya terminada y pues para cuando termine nuestro alcaide en investigar lo que es el tema de seguridad, pues contrataremos a través del menú personal, pues a nuestro director de seguridad, que aquí le tenéis, que está por ahora bloqueado. Bien, por ahora no hemos tenido ningún incidente en la cárcel, no hemos tenido ninguna revuelta. Eso está bastante bien. Además, también porque, digamos, en la cárcel los presos están, vamos, están bien, bien cuidados, se están portando bien. Y la verdad es que no hay ningún incidente. Y eso me recuerda que voy a hacer un registro, que hace mucho que no hago un registro, por si acaso alguno se nos ha ido de las manos, alguna cosa. Sobre todo las drogas, que no las podemos detectar, evidentemente, con el detector de metales. Así que vamos a hacer un registro y pues vamos a ver qué puede haber por ahí sospechoso. Bien, por ahora no han encontrado nada, han buscado solo en 4 sitios de los 74 posibles. Poco a poco va subiendo los sitios rebuscados y pues toca lo más importante que son las celdas. Y pues los presos que siempre pues podrán tener algo.
Y veremos que es una cosa muy importante. Bueno, los de mínima me parece que no tienden a hacerlo, pero muy importante, una cosa que hay que tener muy en cuenta, sobre todo ahora que no tenemos ni perros ni cosas de esas que descubriremos más adelante, es que nuestros presos harán como en la película que está a mí que me encanta, vamos, me encanta esa película y es muy famosa, que es la de Cadena Perpetua, y pues podrán hacer unos túneles. Y la verdad que se nos escaparán bastante si no estamos pendientes de ello. Bien, en esta celda había de todo. Había tabaco, drogas, vamos, un personajillo bueno. Pero bueno, ya por eso pues, se hacen los registros porque así pues siempre sacaremos algo que haya por ahí de contrabando. Bien, todavía están investigando y pues todavía nos quedan pues lo de los 10 guardias. Tenemos 6, pues contrataremos los 4 restantes y así pues ya tenemos... Ya he controlado ya uno de los... eso es, ya tenemos una de las actividades ya tachadas, ya la hemos realizado con éxito. Bien, han encontrado más tabaco y pues ya tenemos aquí al hombre que pues está suprimido porque han encontrado ahí, vamos, de todo yo creo. Ay, señor. Si es que gente, drogas encontradas, ahí viene. Mala conducta reciente, pues eso, drogas. Y pues lo van a tener ahí en aislamiento, pues suele ser, me parece que son 2 horas. Se puede cambiar los castigos. Se pueden cambiar, pero bueno, eso pues más adelante lo podremos investigar y pues podremos hacerlo. Mirar, en una casilla al salir con el psicólogo son necesidades. Y como veis, pues aquí vienen pues las necesidades que tienen nuestros presos y pues el riesgo que tiene. Por tenerlo tan alto. Por ejemplo, la libertad, claro, un riesgo alto, normal. Están encerrados, pues normal que quieran salir. Y la verdad que, pues oye, están bastante de mala leche. Así que nada, ¿qué le vamos a hacer? Bien, a ver si ya he investigado. Ya queda ya poco, yo creo, de investigación de. Ahí queda 1 hora y cuarto. De investigación de para nuestro jefe de seguridad. Pues, para ello vamos a adelantar un poco el tiempo. Para hacerlo esto más rápido y más sencillo, si no nos podemos tirar aquí 20 horas para nada. Bien. A ver si le investiga. Vale, yo creo que ya queda poco, ya queda poco. Venga. Venga, alcaide, dale ahí al coco. Ahí está. Ya el alcaide ha investigado ya seguridad. Habéis oído ya la musiquilla, habéis oído ya como digamos el timbre. Y ahora pues ya contratamos a nuestro jefe de seguridad. Que nos va a costar 1.000 euros. Y ya le tenemos, ya irá a su oficina. Ha habido un poco de riesgo, no sé por qué ha sido. Han sido innecesarios. Ah, porque se han ido en el registro. 4 han sido registrados innecesariamente. Y pues efectivamente se han registrado y no tenían nada en su poder que podría ser sospechoso. Bien, para ahora, pues para la siguiente misión que nos va a hacer falta, pues que desbloquear patrullas a través de burocracia. Vamos a burocracia y aquí patrullas, que nos costará también 1.000 euros. Otras 6 horas y pues se pondrán a desbloquear nuestro jefe de seguridad. Ahí está en su oficina. Se pondrá a investigar pues patrullas. Y entonces ya podremos completar la próxima misión que tenemos asignada. Que es asignar 3 guardias para que patrullen las rutas. Que eso va a ser una herramienta muy, muy importante. Y pues os voy a enseñar cómo funciona. Y cómo más o menos organizarlo y yo creo que hacerlo de una forma eficiente. Yo lo hago de esta forma, algunos lo harán de otra, pero yo creo que de esta forma es más, digamos, más eficiente. Para ello, pues cuando termine la investigación, se desplegará el siguiente menú aquí abajo que se llama despliegue, que como veis está desbloqueado y ya podremos hacerlo cuando tengamos ya preparado todo. Ya tengamos desbloqueado. ¿Han encontrado drogas o no? Vaya. Una sobredosis. Hay una sobredosis. Así que algún guardia irá por él. Y nos lo llevarán a la enfermería. Y los enfermeros, nuestros médicos, lo curarán. Y además me parece que por sobredosis encima luego hay una sanción. En plan, pues que van a estar recluido en la celda por hacer el moñas. Por drogarse. Bien, ahí va y le van a llevar a la enfermería nuestro médico. Es lo malo que, claro, no tenemos desplegados nuestros personajes, nuestros guardias, y pues la verdad que se hace un poco lento, pero bueno, vamos a ello poco a poco. Vaya, han encontrado un cuchillo. ¿Dónde han encontrado? Ahí, en la cocina, dentro de las patatas. Patatas asesinas
con cuchillo. Bien, ya han curado y pues como os dije, va a haber una... Van a llevarle a... A ver, ah, no, van a llevarle a la enfermería otra vez. Sí, van a llevar a la enfermería otra vez, no sé por qué. Se ha quedado yo creo bloqueado el personaje por ahí, pero bueno. Ahora se pira. Pues, vale, pues sí, se pira, vale, por saco. A ver si ya investiga ya nuestro jefe de seguridad lo de las patrullas, pero bueno, vamos a darle un poco vidilla. Tiki, 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 a ver, venga. 40%, 41. Y bien, esto es la vida normal de la cárcel. La verdad que no está habiendo incidentes, digamos, de mucha reseña. La verdad que cuando hay revueltas son bastante complicadas, son bastante, además, peligrosas. Puede haber bastantes heridos, hasta incluso muertos. Pues para ello mejor estar todo bien controlado, que haya bastante seguridad en nuestra prisión. Y así pues nos evitaremos disgustos y males mayores. Venga, a ver si termina ya de investigar este... Es más rápido el alcaide, ¿eh? A ver si te va a tener que sacar el látigo, porque vamos... Y nada, pues ha bajado nuestro flujo de caja bastante... Una bajada bastante considerable. Teníamos casi al principio 1000 de 1000 euros al día y ha bajado ya, veis, a 161. ¿Por qué? Porque hemos contratado mucho personal, tenemos ya muchas cosas y luego por encima 5 presos se van a ir ahora dentro de poco a libertad condicional y eso pues es menos ingresos. Bien, ya suena la campanilla, así que ya podemos desplegar a nuestros personajes, pero para ello necesitamos desbloquear otra cosa que es despliegue. Para ello tendremos que ir a burocracia y además de las patrullas. Tenemos luego otra cosa que se llama aquí despliegue, que es pues para poder hacer estacionar nuestros guardias en sitios y luego pues establecer zonas de seguridad distintas vamos, para nuestros presos. Bien, aquí nada más, emergencias. Ah, bueno, no he explicado esto. Emergencias es pues si ocurre, por ejemplo, eso, un incendio, pues podemos, digamos, contratar a unos bomberos para un momento especial. Guardias antidisturbios, pues si se lía la marimorena en la cárcel, pues también los podemos contratar temporalmente. Y luego médicos, pues eso, si hay muchos heridos o estamos desbordados totalmente, pues ahí tenemos para contratar a nuestros médicos. Y así, pues, no hay problema. A ver si desbloquea también despliegue nuestro jefe de seguridad. Y así, pues ya, pues para. Podemos ya hacer las patrullas. Es que es una misión que lo deberían de poner también. No lo ponen. Por eso os lo explico yo. Deberían de poner también desbloquear despliegue. Porque si no, entonces no podemos hacer la última misión. Que es lo de asignar tres guardias para patrullas. Y pues para ello necesitamos el desbloquear también el menú de despliegue. Porque así. Nos va a salir aquí y ya podremos asignar las rutas, podremos asignar qué guardias creemos que estén fijos en ciertas zonas, que no estén, por ejemplo, 40.000 tíos en el comedor o 40.000 tíos en el patio. Organizarlo un poco. Yo, por ejemplo, también dejo estacionado uno en visitas, otro, por ejemplo, igual en las duchas. Oye, tener un poco más controlado el tema y mejor organizado. Está subiendo bastante. 7 presos tienen serias quejas. Pues ya estamos, ya. Esto puede encaminar dentro de poco en que haya unos disturbios. Encima el riesgo está subiendo. Como veis, hay bastante peligro. Es medio y encima está aumentando. Así que vamos a ver si qué puede pasar por ahí. Vamos a mirar en informes y en. A ver dónde estaba. En necesidades. Pues claro, tienen necesidades de libertad, un poco recreación. Y pero bueno, yo creo que ahora cuando están durmiendo, pues la verdad es que estas cosas pues se quedan ahí un poco parados. Pero bueno, dentro de poco vamos a hacerlo. Bien, hay bastantes problemas con el alcohol, es un riesgo alto. Y pues de drogas, así que vamos a tener cuidado. Ya hemos tenido nuestra primera sobredosis en la cárcel. Y para ello pues vamos a controlar un poco porque vemos que se nos puede ir de las manos y encima la cárcel está teniendo un riesgo bastante alto y no queremos que tengamos algún tipo de disturbio. Venga, hombre, a ver si termina ya este hombre de terminar ya de investigar. Venga, quedan 50, 49 minutos. Vamos a adelantar y así ya quitamos ya esto de encima. Y ya nos podemos a poner patrullas y a controlar un poco los presos porque vemos que la seguridad está en peligro. Bien, ya se ha dado la campanita. Y ya, pues como os dije, tenemos desbloqueado el menú despliegue. Así que vamos a utilizarle. Y bien, tenemos ya varios menús. Nos salen varios menús. Uno de ellos es guardias.
Significa pues cuántos guardias creéis que esté. Como veis, se pone sombreado la zona en donde queréis que se quede un guardia estacionado. Para ello vamos a tener uno en el comedor, otro en el patio, otro en enfermería, y yo creo que así va a estar bien. Yo creo que sí, con eso vale. Bien. Y luego esto es las zonas según como queremos que estén organizadas. Por ejemplo, solo personal, para que solo en estos sitios solo pueda estar el personal. No puede estar ningún otro tipo de preso ni nada. Y luego pues tenemos compartida pues es zonas en las que pueden estar de varios tipos de seguridad, de mínima seguridad, de media y de máxima. Luego protegida, para los que son los chivatillos, pues tenerles una zona protegida. Y para ellos, y luego pues también los de máxima seguridad. Y luego desbloqueada, pues vamos, que se puede ir a su libre albedrío. Pero el menú que nos interesa para terminar la misión es esta. Patrullas de guardias. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Se pulsa y entonces vamos arrastrando. Y como lo mismo que para construirse, creará ahí una ruta. Vamos a asignarle una ruta a tres guardias, me parece que nos piden en la misión. Así que vamos a asignar una ruta, por ejemplo, así. Y con el botón derecho del ratón asignamos los guardias. Asignamos un guard. Ahí no. A ver, otra vez. Bien, me he equivocado, repito. Con el mismo botón izquierdo, después de haber creado la ruta, pulséis encima de uno de los cuadraditos verdes y se asignarán los guardias. Ya tenemos tres y son la campanita. Hemos completado nuestra misión que nos tenían encomendada. Como veis, ya tenemos ya todo ya desplegados. Tenemos nuestros guardias que están, como veis, dando vueltas. Y es más, voy a hacer otra patrulla ahora aquí. También me gusta tenerla para que estén aquí en la entrada. Y vamos a quitar este así. Vamos a hacer todo esto para que en la entrada estén ahí más o menos vigilando y que estén aquí pendientes. Vaya hombre, estoy tonto y hoy tengo el día tonto. Vamos aquí y esto pues que van a abrir la zona de visita, la zona del patio. Bien, ahí. Es más, vamos a asignar a otro guardia en el patio. A ver, despliegue, guardias en el patio. Ah, ya estaba asignado uno, vale, perfecto. Y aquí en la patrulla está, vamos a asignar pues también a un guardia. Y así ya le tenemos en la entrada, pues que esté ahí patrullando y que esté pendiente, por ejemplo, que hay ahora visitas, pues para que abran bien las celdas. Es más, es verdad que no se me ha olvidado, yo siempre también lo hago, pues poner un guardia en la zona de visitas que controlen un poco. Encima, si por ejemplo en ese momento el preso sale y se le detecta algo en el detector, el guardia ya directamente vaya directo a por él y no se nos vaya. Ahí está, ha sonado ahí la alarma. Uno parece que lleva algo. A ver si. Ahí está, ya está registrando. A ver qué es lo que puede tener. Y ha sido una falsa alarma y pues no tiene nada. Y eso lo que pasa que se va a enfadar el preso porque ha sido registrado sin ningún tipo de causa. Bien, ya tenemos la sala de visitas, ya está ya bien. Ya tenemos todos los desplegados, todos nuestros guardias. Y como veis, la sombra de guerra se ha reducido. ¿Por qué? Porque tenemos a los guardias patrullando por la zona y están pendientes de todo, y entonces está todo descubierto y podemos controlar un poco a nuestros presos mejor. Así que esto es perfecto. Bien, ahora que hemos descubierto también esto, una cosa que cambia aquí es el menú de guardias, que veis que está con una línea que significa pues que dos están, digamos, guardias disponibles para ponerles alguna tarea. Tenemos 10 guardias, 4 están estacionados y 4 están patrullando. Y otros dos pues están un poco en modo random, están ahí sin ninguna tarea asignada y pues oye, pues siempre para lo que les necesiten pues estarán por ahí. Bien, este ya es el capítulo, ya os he enseñado lo que os quería enseñar hoy, que era, bueno, mirar cómo ya ha bajado también el riesgo por ya tenemos más seguridad y está todo un poco más controlado. Pues os he enseñado pues cómo mantener la seguridad en vuestra cárcel, en vuestra prisión. Y pues esto ya toma forma, esto ya puedes ya hacer ya cosas ya más avanzadas, ya pues seguramente en el próximo capítulo ya me ponga a hacer más celdas, a hacer un bloque de celdas nuevo, a ampliar bastante la prisión y pues para ello ya meter presos nuevos, carne fresca y pues podamos tener algo más de ingresos a nuestra prisión que la verdad nos va a hacer bastante falta.
Así que me despido, soy Roz con Barro del canal de YouTube La Primera Guardia. Y si os gusta, pues un like. Y pues si no estáis suscritos, suscribís y así pues seguís nuestras actualizaciones que vamos haciendo en el canal, pues de día en día. Y así pues siempre estaréis a la última hora de lo que pongamos en nuestro canal. Así que nada, ser buenos, que si no os toca venir a la cárcel, como aquí, como los angelitos estos. Así que nada, hasta luego.